Muy buenas tardes, queridos amigos. 2 de abril y de nuevo estamos con todos ustedes en Como en Casa con Bárbara, después de una intensa semana de agua también y de Semana Santa, porque aunque no hayan salido muchas procesiones, sí han tenido actos importantes en la iglesia en los que nosotros, como habrán podido comprobar, hemos estado totalmente en directo. Pero hoy comenzamos con nuestro programa y nuestra primera invitada está relacionada también con la Semana Santa, porque tiene hasta el próximo día 13 una exposición de arte sacro. Algo que está hoy muy en auge, porque también el otro día oíamos que la música sacra cada día está cogiendo más auge, pero no solo en Andalucía, sino a nivel nacional. Lía García, Lía G. Lía, buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena por el éxito que ha tenido la exposición. Bueno, tenemos fotos que nos has mandado, también has traído un catálogo. Y cuéntame, porque yo he estado metida de lleno en la Semana Santa, ¿cómo ha sido esta exposición? ¿Cómo está siendo? Pues mira, empezó con... Esta es la tercera edición que hacemos nosotros de Art Sacra, como se llama esta exposición. Y los años anteriores eran exposiciones de artistas que conocíamos locales y hacíamos una exposición, pero este año queríamos hacer algo distinto, entonces hemos hecho una convocatoria de arte sacro de pintura, con un premio, con unos finalistas, y entonces realmente la exposición es tanto los premiados, que son 3, más los finalistas que llegaron a la selección, que se inauguró el día 16 de marzo, poco antes de la Semana Santa, coincidiendo con el fallo del premio, y estará abierta al público hasta el día 13 de abril, con el tema de Mater Dolorosa. Son todo cuadros con el tema del Quinto Dolor de la Virgen, ¿no? Decías que habéis querido hacer algo diferente. ¿Quiere decir que no han sido solo autores locales? ¿Habéis ido más lejos? Sí, sí, ha sido a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. De hecho, el ganador ha sido Paco Sanguino, sí, que es un artista local, pero los dos accesis han sido una pintora de Madrid y un chico de Bellas Artes de Granada, con lo cual hemos recibido propuestas a nivel nacional de muchísimos sitios. O sea, que ha tenido mucho éxito. La verdad es que sí. La convocatoria. Sí. Y bueno, ¿cuántos participantes has tenido? Hemos tenido aproximadamente 45 participantes, bastante. Y de muy buena calidad también, un nivel muy alto. Entonces ha sido realmente difícil seleccionar 14, que se hizo una primera selección de 14, y de entre esos 14 elegir al premiado y después los dos accesis, ¿no? Bueno, dentro de la dificultad que ha tenido, ¿quiénes han sido los miembros que han tenido ese difícil momento, esa difícil tarea de juzgar a los participantes? Pues mira, el jurado estuvo compuesto, fuimos 5 personas, queríamos incluir tanto la parte artística como la parte teológica dogmática, ¿no?, del tema. Entonces fue Monseñor José Antonio Sánchez Herrera, párroco de la Encarnación, Francisco Gil, el presidente de la Agrupación de Cofradías de Marbella, por la parte, digamos, teológica religiosa, y luego por la parte de Bellas Artes, Teresa Pomares, que es artista, sí, y licenciada, sí, en Bellas Artes, muy conocida de aquí de Marbella, Germán Borrachero, el director del Museo del Grabado, y por la parte de la galería yo. O sea, éramos 5. Son prestigiosos y entendidos jurados. Todos muy, muy prestigiosos, muy entendidos, y lo tuvieron difícil, ¿eh? Porque no era difícil de entre los 14 seleccionados elegir a un premiado, porque la verdad es que todos tenían muchísima calidad. ¿Qué es lo que habéis juzgado para premiar primero, por al menos primero, segundo y tercero? Primero, que se ajuste al tema, a Mater Dolorosa, el quinto misterio, o sea, el quinto dolor de la Virgen María, ¿no?, que se ajustara al tema. Y luego la calidad, tanto técnica como también la calidad, el mensaje que transmitía. Eso es lo que yo creo que principalmente le ha movido al jurado para elegir el premio. De hecho, te traigo un catálogo porque todos los finalistas aparecen en el catálogo que ha editado la galería. Te lo traigo para que te lo quedes de recuerdo. Muchas gracias. Y ahí podrás ver, pues, tanto los seleccionados como los premiados. Sí. Que pretendemos que sea un proyecto pictórico con trayectoria. O sea, el año que viene ya estamos trabajando para empezar a convocar el premio de la segunda edición de Art Sacra. O sea, siempre va a ser Art Sacra, distinto motivo, me imagino. Distinto motivo, pero siempre coincidiendo con la Semana Santa. Coincidiendo con la Semana Santa. Sí.
Sí. Bueno, el que haya habido 45 participantes es que hay muchísimo público dentro del arte, del mundo del arte, interesado en este tema. De hecho, pues sí, yo tengo que admitir que había muchísimos finalistas y muchísimos participantes que su tema, o sea, su tema principal de trabajo a nivel creativo no era el arte sacro, eran otros temas distintos, urbanos, no sé, abstracción, pero muchos de ellos se han visto con el reto de tener que, incluso a lo mejor algunos no eran ni religiosos, no eran ni cristianos, entonces para ellos sí realmente ha sido un reto tener que enfrentarse a esta temática. Y luego también me ha gustado porque muchos vinieron a la inauguración de la exposición y al fallo del premio. Por ejemplo, uno de los finalistas, un chico que hace arte urbano y hace murales, arte urbano, en Barcelona, que trabaja con spray, de hecho su obra es óleo y spray sobre tabla, me dijo que le gustó porque fue todo un reto para él porque él no está acostumbrado a hacer ese tipo de temática. Entonces la encontró muy interesante. Y aparte de la investigación que tuvo que hacer, porque claro, al no conocer nada del tema, tienes que investigar, no tienes que decir, bueno, ¿esto qué es el mater dolorosa? ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que tengo que plasmar, ¿no? Cuando te enfrentas a un trabajo. Para él fue todo un reto y le gustó muchísimo. Le gustó muchísimo trabajar ese tema porque no está acostumbrado a ello, entonces aprendió muchas cosas nuevas, materiales nuevos, técnicas nuevas que tuvo que aplicar. Entonces, ¿qué materiales son los que han utilizado estos participantes? En las bases nosotros queríamos que fueran... ¿Habéis puesto unas bases? Unas bases, sí, y en las bases nosotros habíamos especificado tenía que ser siempre pintura, podía ser tanto óleo, acrílico, spray, pintura, pero siempre sobre soporte rígido, o bien tela, lienzo, o bien tabla. Papel no estaba contemplado dentro de las bases. ¿Y qué ha sido mayoritariamente lo que han utilizado como pintura? Como pintura ha sido casi todo lienzo, óleo sobre lienzo y sobre tabla. ¿Ha habido alguno que hayáis tenido que descartar porque no se acercara al tema o se desviara un poco? Sí, sí. Ha sido una de las... De hecho, ha habido algún artista que no. Era muy interesante a nivel creativo, pero que no se acercaba al tema. No... Ahí se nota cuando una persona ha investigado y ha creado realmente lo que pedía la convocatoria, ¿no? Que es el mater dolorosa. El mater dolorosa es pues, el dolor que siente y la angustia que siente María bajo la cruz de su hijo. No es cuando está muerto ni antes de estar muerto de Jesucristo, sino el instante preciso del dolor y... horrible, ¿no?, que sintió María en ese momento a los pies de la cruz de su hijo. Claro, pero como tú muy bien dices, o tienes que saberlo, porque eres creyente y vives la Semana Santa y los actos religiosos, o tienes que investigar. Tienes que investigarlo. De otra manera no puedes acercarte al tema. No. De hecho, yo soy creyente y me encanta la Semana Santa y soy cofrade, y también he tenido que investigar, porque es un tema muy interesante. Cómo en el barroco, en la Edad Media, cómo los artistas de esa época se acercaban al Mater Dolorosa, que creo que con el Ecce Homo o el Crucificado es uno de los temas religiosos de Semana Santa, digamos, de la Pasión de Cristo, más realizados a lo largo de toda la historia de la pintura, ¿no? ¿Y tú has tenido que investigar y documentarte para actuar como jurado? Claro, también para actuar como jurado. Porque sí, tú sí, participar sí. No has participado. No, yo no. Tú como jurado. No, yo solo como jurado. Y a la hora de verte como jurado, de forma crítica, tú personalmente, ¿qué has valorado? Por ejemplo, en el caso del primer premio de Paco Sanguino. Yo lo que me transmitía, porque es que él tenía esa emoción tan grande. Paco, aparte... que es un artista que a mí me gusta mucho. Porque Paco tampoco es su estilo. El de, no, no, el no, no, no de tiene nada que nada. Ver. No tiene nada que ver. Y yo sé que él ha investigado. Ha investigado y ha hecho muchos bocetos previos antes de hacer la imagen final. También es que es un cuadro, por ejemplo, el ganador, el de Paco, es de 1 metro por 1 metro. Entonces, un cuadro grande que te llena mucho y es un primer plano. De que precisamente se está viendo ahora en la pantalla, lo estamos viendo. Es un cuadro que tiene como casi el movimiento de las manos, de la angustia, del pesar, de la pena que en ese momento que sentiría María, ¿no?
Entonces tiene los ojos hinchados, la nariz hinchada, tiene una serie de detalles. También cuando lo ves al natural, cuando lo ves enfrente tuya, todas las pinceladas que él ha dado. Es un cuadro muy expresionista. Muy expresionista. Yo creo que por eso se llevó el primer premio. En pues eso el jurado. Que es un cambio radical en la pintura y en la obra de Paco Sanguís, sí. Lo conocemos todos. O sea, yo nunca había visto nada así de Paco, sinceramente. Sí. Pero Paco, él estudió imaginería en la Escuela de Sevilla. Él empezó, fíjate, él empezó estudiando imaginería, o sea, talla en madera de entonces sí tiene un de titulares, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que luego se desvió para, o sea, se desvió o se desarrolló su técnica y su temática hacia otra, pero él empezó con las imágenes religiosas. Entonces sí tiene una base. Sí, importante. Sí, sí, importante, es una muy base importante. Importante. Claro. No es como alguien que no lo conozca el tema y haya tenido que documentarse. Él tiene una documentación previa. Claro, de hecho, los tres que han ganado los tres primeros premios, los tres realizan arte sacro, de alguna manera u otra, y eso se nota. Claro. Porque, por ejemplo, el primer premio, Paco ya había hecho antes, en muy pocas ocasiones, también para, creo que con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Murillo en el Museo de Algeciras, si no me equivoco, él hizo la cara de la hija de Murillo, que él la utilizaba de modelo para sus purísimas, una hija que tenía sorda Murillo, y entonces él hizo un primer plano maravilloso. Este segundo cuadro que estamos viendo en pantalla es del primer Accessi, que es una chica también que trabaja el arte sacro, trabaja el Sagrado Corazón, los belenes, o sea, y se nota en la manera de abordar el tema y en la manera de transmitir, porque el arte sacro no es un arte banal. Ya, arte sacro es arte sagrado, o sea, tiene que suscitar la devoción en la persona que contempla esa imagen. Entonces, no es lo mismo pintar una dolorosa que no transmita, que no te dé ningún, que su lenguaje pase muy desapercibido, que una que tenga una fuerza potente, ¿no? Y que tú lo mires y que te llame, ¿no? De alguna manera. De hecho, me has comentado anteriormente que ha habido alguien que ni era cristiano. Sí. Con lo cual no tendría ni la devoción ni los sentimientos que podamos tener claro, nosotras en este claro, caso. Claro, claro, sí. Y ahí es más complicado. Sí, sí, sí. Además, el día de la exposición, el día del fallo del premio y de la inauguración de la exposición con todos los artistas, le dimos todo el toque sacro, o sea, pusimos incienso, teníamos música sacra, o sea, estábamos totalmente metido ya en casi en la Semana Santa. Bueno, era el 16, que ya el 23 empezó la Semana Santa. Sí, una semana antes. Bueno, y realmente los actos correspondientes a Semana Santa hemos vivido muchos anteriores, pregones, tridos, entonces estábamos, digamos, ya inmersos en la Semana Santa. Bueno, de hecho, para que fuera tanto Paco Gil como don José Antonio Sánchez Herrera, que los dos, tú sabes, que en la época de Semana Santa están a no parar, sí. Fue todo un protocolo para que pudiéramos coincidir todo el jurado para que pudieran ver las obras. Y bueno, ¿y a la hora de juzgar hubo quórum? ¿Estabais de acuerdo? No, no, no mucho. La parte, digamos, teológica se decidió por otras obras, y la parte de Bellas Artes por otras, pero al final, como fue un sistema de puntos, tú dabas puntos a tres, entonces al final fue quien ganó, quien tuvo más votos fue realmente quien se llevó el premio. Pero no hubo discusiones al respecto. No, 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 para nada. Diferentes porque a todos puntos los, de vista. Claro, diferentes puntos de vista. Es que es muy difícil que un jurado, todo el jurado esté de acuerdo en porque es que tú sabes que el arte es muy subjetivo. El arte es muy subjetivo. Entonces, lo que a ti te puede gustar, a ti como Bárbara, a lo mejor a mí yo lo veo, no sé, no me gusta. O lo que a mí me gusta a ti te puede parecer un horror. Es complicado. La verdad que Paco, en este caso que ha sido el ganador, se multiplica o se divide, porque ahora está atareadísimo, no hay manera de pillarle, siendo comisario del Lima, sí. Que el viernes inaugura una nueva exposición de Estela Camazón. De Estela Camazón, sí, sí, este viernes. Sí, este me dice, viernes. A ver si encuentro un hueco
Digo, no te preocupes, cuando puedas. Porque él debe estar, es tan perfeccionista que debe estar pendiente de colgar hasta los cuadros de él, porque... Él lo hace personalmente. ¿Ves? Él lo hace personalmente. Es muy perfeccionista. Yo en una anterior que fue de Miguel Ferrer, que fue un montaje precioso que me encantó, y se lo dije, digo, Paco, qué bonita el montaje de la obra de Miguel que os ha quedado, además era al milímetro. Y digo, ¿qué ha quedado eso? No, yo me tiro 2 o 3 días aquí con el nivel, el metro, o sea... Me consta porque, mira, yo estoy detrás de él, Paco, cuando... Es que no puedo. No sabes el tiempo que me lleva cada vez que inauguro una exposición. A ver si la semana que viene me deslío. Sí, de hecho, vendrá Estela, pero sola, porque es él el que está... Y bueno, está teniendo mucho éxito todas las exposiciones que tiene. Sí, la verdad es que sí. Sí, se lo merece porque es muy trabajador. Muy maravillosas son todas. Y me parece además muy buena idea que lo hayan elegido a él como comisario. Mm. Bueno, cuando acabe el día 13... Ay, perdona, que estoy malísima. Cuando acabe el día 13 esta exposición de arte sacro, ¿qué va a haber en la galería? Pues mira, estamos preparando una exposición colectiva del colectivo FAMA, que FAMA son las iniciales de fotógrafas artistas malagueñas, FAMA. Ah, qué bien. Son todas mujeres, somos mujeres. Y este grupo lo fundó Elena Pedrosa, que es docente y comisaria y gestora cultural de Málaga. Entonces, sobre un tema principal, que no voy a desvelar ahora, en su momento ya lo desvelaremos. Vale, ya estamos trabajando. Otro día. Claro, estamos trabajando todas las fotógrafas y va a ser muy interesante, porque cada una en su forma de captar las imágenes. O sea, va a ser un mismo tema. Es un mismo tema con... somos 12 fotógrafas. 12. 12 fotógrafas. O sea, con el punto de vista de cada una. De cada una. Un mismo tema, igual que con el, por ejemplo, con la convocatoria de pintura, ¿no? Un mismo tema, pero cada una con su punto de vista. O sea, que ya estáis trabajando en él, digamos. Sí, sí, de hecho ya estamos preparando el texto de sala, el póster, estamos preparándolo todo. Y el montaje se va a la de pintura y a la semana, a los 10 días, se está montando la de FAMA. ¿Las fotógrafas sois de la provincia de Málaga o lo abrís a Andalucía? No, todas son de Málaga. Todas son de Málaga. O hemos nacido en Málaga y residimos en Málaga, o son fotógrafas extranjeras o de otro punto de España, pero que residen en Málaga. En la provincia de Málaga. ¿Y sois 12 porque no os ha apuntado nadie más o porque lo habéis reducido a ese número? No, nosotros la propuesta se hizo a todo el grupo de FAMA, pero algunas estaban trabajando, otras tenían otros proyectos. Hacer un proyecto es complicado, entonces muchas veces no se tiene el tiempo. Nosotros lo abrimos a todo el mundo, pero solamente se apuntaron 12, que ya es bastante. 12 fotógrafas. ¿Una obra cada una? Una o dos, no sabemos, depende del tamaño también. Depende del tamaño. ¿En blanco, negro o color? Ya te estoy preguntando demasiado. No, es que no he visto todas las obras, pero por lo que he visto a fecha de hoy, si no hay ningún cambio de aquí a la inauguración de la obra, todas son en color. Todas son en color, sí. Incluso hay vídeo. Ah, ¿también? Sí, creo que sí que hay vídeo. O sea, ¿hay alguna participante con vídeo? Con vídeo. Sí. ¿Aquí va a haber premio también? No. Esto es solamente una exposición. Una exposición. Una exposición, nada más. ¿Y cuántas componéis FAMA? ¿Cuántas fotógrafas? Somos bastante. Estamos, hay componentes participativas y otras que son colaborativas. Hay como diferentes rangos, ¿no? Entonces, aproximadamente podemos ser unas 20, más o menos. ¿Y normalmente tenéis contacto, aparte de hacer una exposición? Sí, tenemos nuestras asambleas. Tenemos contacto con diferentes colectivos fotográficos a nivel nacional, a nivel de Andalucía y también de la provincia de Málaga, con lo cual colaboramos. De hecho, ahora estamos con una exposición en el Museo de Fuengirola que se ha coordinado con el colectivo Imagen, que ahora mismo su presidente es Julio Sevillano, y entonces tenemos ahí hasta el 8 de abril está abierta una exposición, en la cual participo yo también, de FAMA, que otro tema diferente que se llama Tejiendo la Urdimbre, que es muy bonito, como el tejer hilos, ¿no? Cómo se van haciendo conexiones, ¿no? con diferentes temas, y de ahí pasamos a Nítido. Pero es un colectivo que no para de trabajar, sí. Bueno, y tú que eres una mujer tan activa, que estás muy metida también en el mundo de la iglesia, eres catequista también, ¿no? Sí, también catequista. ¿De dónde sacas tiempo para irte a hacer fotos? ¿Tienes tu familia?
Pues mira, justo tengo... O llevas la cámara contigo y lo que surge. ¿Qué va? Yo trabajo en casa, o sea, yo hago en estudio. Mi fotografía es de estudio, fotografía construida, entonces no voy con la cámara a todo sitio, al contrario, yo siempre tengo la cámara en casa. Y desde que abrí la galería, y desde que soy, catequista, y de que llevo la Asociación de la Mediada Milagrosa... Y también. Un montón de cosas, entonces prácticamente hace casi 2 años que no cojo la cámara, que no abordo ningún proyecto. Entonces, en Lima, a mí me toca en junio. ¿A ti te toca en junio? A mí me toca en junio. Y tengo pero tengo cosas que preparar. Todavía tengo 2 meses para preparar. ¿Pero en Lima te pone Paco, digamos, que es el comisario, un tema o tú lo eliges? ¿O son variadas? No, normalmente Paco, que en este caso es el comisario, se reúne con el artista que va a exponer. Entonces tú le muestras una selección de obra y él es el que, como comisario, es el que... Yo creo que es un poco... de mutuo acuerdo, el que él selecciona, pero sí. ¿Y te pone un número o el que tú quieras? ¿Un número de fotos? Depende del tamaño del espacio. Claro, porque si es un espacio, digamos, esta pared, puedes poner dos grandes o 5 pequeñas. Ya depende. Uh-huh. A mí me gustan las fotos grandes. Sí, la verdad que sí, sobre todo para una exposición. A mí me gustan en un grandes. Espacio como el del Lima, que es un espacio estupendo, la verdad. Sí, me gusta mucho. Y está muy bien que los hoteles tomen esta decisión de hacer dedicarlo al arte, uh-huh. porque el Hotel El Fuerte también lo ha hecho. Sí. También tiene un pasillo enorme dedicado a galería. Sí. Y está muy bien porque primero los clientes que vienen y luego mucha gente porque se organizan actos, comidas y todo. Entonces uh-huh. es una ventana abierta al público importante. Claro. Es una iniciativa, me parece fantástica, porque son espacios que a lo mejor en un pasillo, que son espacios que tienen a lo mejor que no... No le dan a lo mejor mucha importancia, pero de cara a un artista, que puedas ayudar a un artista emergente proponiéndole una exposición, ya sea individual o colectiva, para que muestre su arte, y yo creo que son iniciativas muy interesantes. Y Paco, en este caso, siempre elige o procura elegir artistas locales. Sí. ¿Locales o alguno que elegido de Cádiz? Hay alguno de Cádiz, casi todos. De cerquita. De Cádiz, son vecinos nuestros. Pero sí, a mí me gusta esa propuesta que hace Paco de seleccionar artistas de aquí de Marbella, porque en Marbella hay muchísimos artistas maravillosos, entonces no hace falta irse a Madrid, a Sevilla, a Valencia, si aquí hay artistas maravillosos. No, yo me acuerdo hace muchísimos años, yo tenía un programa que se llamaba Arte Espacio, tenía cola, o sea, tenía lista de espera de la cantidad que había, y era hacer un reportaje en el estudio, uh-huh. y había habiendo muchísimos. Hay muchísimos y muchas artistas. Galerías. O sea, y mucha gente joven que está empezando también a trabajar el arte, ¿no? Hay muchísima gente joven. Y yo creo que tú serás la primera como fotógrafa que vas a poner ahí, ¿no? Porque la mayoría han sido, hasta ahora, hasta el día de hoy, han sido pintores, ¿no? Toda pintura. La primera exposición fotográfica que se va a hacer en la galería va a ser esta, la de Fama. Ah, bueno, te refieres al Lima. Al Lima. No, sí, yo soy la única fotógrafa, el resto son pintores. Por eso. No. Creí que te referías a Lima, la primera eres tú, sí. De momento. Bueno, en esta convocatoria anual que ha propuesto Paco y Celia, ¿no?, de Lima Contemporánea, la única fotógrafa soy yo. Ya no sé si las siguientes ediciones, que espero que sí. Hombre, en Fama me imagino que al ser todos fotógrafas... ¿Todo lo que hacéis es de fotografía? Todo de fotografía, fotografía y vídeo, casi todo. ¿Y en la galería es la primera que se hace de fotografía? También. Es que por eso me he confundido. Como has dicho tú, es la primera que se hace. Digo, sí. Es que en la galería también es la primera que se hace de fotografía. Claro, pues me parece muy bien, porque la fotografía además hoy en día es algo que todo el mundo hace fotos, pero no todo el mundo las hace bien. Entonces, el tener una exposición, y si es temática, con un mismo tema... y ver el punto de vista de cada uno, pues puede ser muy, muy interesante para todos. Yo os invito ya, desde ya, bueno, ya lo pondremos en las redes sociales, y haremos las presentaciones oficiales, pero que paséis porque va a ser muy, muy interesante. Pues seguro que sí, bueno, ya de aquí a entonces, el 16, ¿me has dicho? Esta termina el 13 y la de Fama se inaugurará seguramente el 26 de abril. De abril. Tenemos dos semanitas ahí en medio para ir preparando todo. Para que vengas por aquí otra vez y lo anunciemos. Y dime el horario de la galería para que todo el mundo que nos esté viendo pueda verlo. Pues mira, es de martes a viernes, por la tarde siempre estamos abiertos, de 5:30 a 8:30 y los sábados de 11 a 2 de la mañana. ¿A los sábados también? Los sábados por la mañana, Muy bien. Y dime una cosa, ¿los cuadros de arte sacro están a la venta o no? En principio en el premio no están. Luego cuando ya
finalice y ya se clausure el premio, pues si alguien está interesado en adquirir algún cuadro, pues ya sería cuestión de hablarlo con el autor o la autora, y que, porque el arte es para eso, el artista tiene que pagar sus facturas, tiene que comprar materiales para seguir produciendo, entonces tiene que venderse. A fin de cuentas es lo que queremos, ¿no? Promocionar el artista para que continúe en su, claro, su desarrollo y evolución en su carrera, ¿no? Claro. ¿Y por qué crees tú que está, como te decía hace un momento, que lo veía el otro día en un informativo nacional, que la música sacra estaba en auge? Que estaba, había como muchos aficionados, había varios conciertos, en Cuenca, en varios sitios, uh-huh, y con mucho público. Uh-huh. Decían esta, y además lo decían de esta manera, está en auge. ¿Por qué? Es que es bellísima la música sacra, no sé, también a colación de lo que comentas, los conciertos que están haciendo los amigos del órgano mayor de, también, del Sol, del órgano mayor de la Encarnación, que son maravillosos. También, y las corales. Y también. Las corales, todo. Es que el arte sacro, o sea, la música sacra es bellísima, así como el arte sacro. Yo no lo sabía, pero a colación de este premio sacó un magnífico artículo José Manuel San Juan, que escribe La Opinión de Málaga. Y había, aparte de esta, de esta exposición de arte sacro, había dos más en la provincia muy interesantes. Una creo que en Fuengirola y otra en Málaga. Entonces parece ser que el arte sacro se va un poquito despertando de ese letargo que tenía a nivel cultural, ¿no? A nivel creativo de artistas. Y esperemos, ¿no? Porque me parece un arte bellísimo, tanto en la pintura como en la escultura, como en la música. Todo, ¿no? Es cierto, porque antiguamente sí veíamos cuadros de pintores famosos dedicados a arte sacro. Mm. Parece que luego ha habido un espacio, ¿no? Sí, porque se ha hecho ahí un paréntesis, quizás porque cada vez la gente es más laica y menos religiosa, entonces eso también influye. Cada vez hay menos gente creyente, entonces eso también influye a la hora de, y una disciplina que no todo el mundo, no es comercial, no es un arte, el arte sacro no es un arte comercial. Entonces, claro, son muy poquitos los artistas que se dedican a este arte, pero sí es verdad que cuando se especializan en él, tienen muchísima salida, porque las cofradías les mandan a hacer, por ejemplo, pensando ahora en Antonio Montiel, el maravilloso póster que ha hecho de la Soledad para este año, esta Semana Santa, ¿no? Entonces, con todas esas conexiones con cofradías, con iglesias, con parroquias, con catedrales, con cofrades, también para diseño, tiene muchísima salida. Pero sí es verdad que es difícil, no hay muchos artistas que se dediquen al arte sacro. Sin embargo, haciendo este tipo de convocatorias pueden ir poco a poco. Eso es lo que pretendemos, ¿no? Eso es lo que pretendemos, ¿no? Que la gente pues lo vaya conociendo, lo vaya disfrutando, y que artistas que no están en su, digamos, en su temática habitual, el crear arte de tipo religioso, pues lo retomen y que haya un nuevo arte sacro contemporáneo. Que podría ser. Indudablemente. O sea, creando este tipo de exposiciones, oye, 45 participantes son muchos, ¿eh? Uh-huh. Son bastantes como para que les haya gustado la experiencia a los que no lo hubieran hecho antes y sigan haciendo pintura de este tipo. Claro, claro. Puede haber creado esa pequeña semillita dentro de ellos, ¿no? Y decir, oye, pues lo he disfrutado, me ha gustado, ¿no? Esta experiencia de crear algo de tipo religioso, de arte sacro. Y quién sabe si en el futuro continuar, ¿no? Seguro, seguro. Yo creo que sí. Cuando se hacen este tipo de exposiciones y la gente se aficiona también a ir a verlas, que es importante, porque si el que lo ha pintado ve que tiene éxito y que tiene público, sí, es como un incentivo, ¿no? Y yo invito a todo el mundo que pase por la galería hasta el día 13 que estamos, porque de verdad que les va a gustar. Es una exposición muy bonita. Bueno, además muy céntrico, muy bonita. Que es fácil de aparcar por allí. Sí, sí. Y no es lo mismo verlo, lo tenemos en la página web también. Todas las obras finalistas las tenemos en la página web de la galería, pero no es igual. No es lo mismo ver un cuadro en persona, en vivo y en directo, que verlo a través de... Sí, no tiene nada que ver. Puedes ver cómo es, ¿no? Pero no lo disfrutas realmente, no te llega, los matices, se pierden muchos matices a la hora de verlo en una pantalla, ¿no? A verlo en directo. Pues Lía, enhorabuena. Muchas gracias. Por el éxito que ha tenido, y bueno, cuando vaya a ser la de fama me avisas
y vienes por aquí y nos lo cuentas. A ver, y me dices qué tema, que no me lo has querido decir. No, por lo menos cuando sea más adelante. Sí, 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 sí. Te mantendré informada. Tú sabes que yo te mantengo informada. Sí, sí, sí. Y enhorabuena por todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lía. Pues yo creo que nos vamos a ir a publicidad y volver, porque hoy no tenemos cocina, porque normalmente siempre tú sabes que estoy entre la cocina y el salón, pero hoy el cocinero que venía tenía algún percance y a mí no me daba tiempo ya a ponerme con el catarro y con todo. Lía, muchas gracias. A ti siempre. Gracias, Bárbara.